favor, vamos a ayudarnos un poquito a que sea solo una pregunta por persona. Gracias. Fernando, ¿cómo estás? Vladimir García de TUDN. ¿Cómo está el grupo? ¿Ya asimiló la eliminación de CONCACAF, Copa de Campeones? Quisiera saber un poco de cómo están las sensaciones adentro del vestidor, si se ha hablado algo, cerraron filas, se hablaron fuerte para encarar lo que se viene, entendiendo que pues el partido más importante en el camino es el Clásico Regio de mañana. Gracias. Sí, obviamente que ya está, ya es parte del pasado, obviamente que quedamos muy dolidos. Para nosotros sí es un fracaso por la ilusión que teníamos de poder estar en un Mundial, pero bueno, no podemos quedarnos en eso. Como lo decís tú, tenemos un partido muy importante el día de mañana, creo que el más importante del calendario, para nosotros, para nuestra gente, para la institución, y bueno, trataremos de afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que va a ser un partido complicado por cómo viene el rival, pero esta historia ya la hemos vivido varias veces, el equipo está acostumbrado y bueno, toca levantarnos y preparar lo que va a ser la liga. Roberto. Fernando, buenas tardes. Roberto Flores de Multimedios. En ese sentido, por lo que mencionas ahorita de cómo llega el rival, que eliminó al Inter de Miami, que avanza a la siguiente ronda, está dentro de los cuatro, ustedes hoy están en play-in en este arranque de jornada, y también presiona el resultado que puedan tener el día de mañana para meterse de nueva cuenta en eso. ¿Qué tanto presiona eso? El haber quedado eliminados, enfrentar al rival, al acérrimo rival de la ciudad, el orgullo está en juego también para la gente, para el aficionado de Tigres que quiere que le ganen, y tener un poco de alegría, un poco de alivio. ¿Qué tanto presiona al grupo esa situación? No, presión no. Creo que es el partido para nosotros, el partido más lindo que hay de jugar, son los clásicos. Nosotros sabemos y lo que es la institución, lo que es la historia del club, los clásicos se tienen que ganar, entonces no es ninguna presión. Creo que el equipo está bien, lo he dicho, dimos vuelta a la página de lo que fue, estamos a 5 puntos creo que del primero, quedan 9 por jugar, entonces no es que es todo un desastre, así que bueno, trataremos de afrontar estas 3 finales que nos quedan antes de la liguilla de la mejor manera y terminar lo más arriba posible. Cancha. Buen día, Fernando Barragán. Juan Carlos Jiménez del Periódico Cancha. Si me permites hacerte esta pregunta al tratarse de un clásico sobre el rival, ¿crees que ellos llegan con el ánimo muy arriba por haber dejado fuera a Messi, por haber hasta cierto punto cumplido con lo que tenían que hacer en el torneo internacional y llegan sin menos presión, como decía el colega, al clásico? La pregunta es si ves que ellos llegan con el ánimo muy elevado por haber echado a Messi. Bueno, creo que esa es una pregunta que se la tienen que hacer a ellos. Nosotros nos preocupamos por nosotros, creo que dentro de todo lo malo hicimos un buen partido acá en casa, no concretamos las situaciones que tuvimos, pero los clásicos son aparte, son partidos distintos al resto, son clásicos y los clásicos se tienen que ganar, el equipo lo sabe. Obviamente que en el tiempo de que yo llevo acá me ha tocado jugar varios. Entonces ya nos han inculcado los grandes, los que ya vienen de hace mucho tiempo, esos son partidos que hay que ganarse y bueno, mañana no va a ser la excepción, vamos a ir a buscar los 3 puntos y darle la alegría a nuestra gente. Gracias, Alex. ¿Cómo estás? Jorge Héctor Tello de ESPN. Antes de estos partidos, cuando se dan resultados opuestos en los dos clubes, de pronto se quiere buscar un favorito, incluso la misma gente en la previa, en los estadios comienzan a entonar cánticos, el Tigres tiene miedo, se comenzó a sonar después de la victoria de Rayados sobre el Inter de Miami. ¿Asumen ustedes que esa cancha los motiva, más allá de amedrentarlos de que va a ser un estadio con más aficionados del Monterrey, a cambiar esos cánticos en contra por alegría para su afición? Históricamente es una cancha en la que Tigres le va bien. Sí, bueno, con respecto a eso, creo que el club y el equipo ha dejado en este último año la vara muy alta, ¿no? Creo que hace un año fuimos campeones, hace 6 meses perdimos una final por un bicampeonato. Creo que el equipo ha dejado la vara alta y se nos exige correspondiente a lo que es el equipo, ¿no? Creo que el equipo
La gente lo sabe, tiene mucho para dar. Obviamente que nosotros vamos a dar lo mejor. Mañana va a ser un lindo partido, donde, como decís tú, es una cancha que nos sentimos cómodos. Hay muchos espacios para jugar, entonces creo que el equipo se siente cómodo con eso. Y obviamente que lo que nosotros queremos es darle alegría a la gente, y como le decimos, estamos apenados por lo que vivimos hace 2-3 días, y bueno, creo que nada más lindo que tener esa clase de partido el día de mañana para poder revertir esa situación. Javi. Gracias, Alex. ¿Qué tal, Gorri? Tuvieron un partido a mitad de semana, más allá del resultado, que ganaran o perdieran iba a ser altamente demandante físicamente, no hay más. Cuando se prolongó más allá de los 90 minutos, cuando viene un partido de esta índole, en donde va más allá del fútbol y el tema físico va a volver a ser importante, ¿no? En la pelea por ganar los 3 puntos. ¿Cómo están ustedes para encarar a Monterrey después de haber tenido un partido que a lo mejor anímicamente lo podrán recuperar, pero el tema físico, ¿cómo se encuentran ustedes? Muy bien, muy bien. El equipo creo que ya viene hace bastante tiempo jugando a este ritmo cada 3 días. Es un plantel que se siente cómodo jugando así, jugar y descansar. Así que bueno, el equipo llega a plenitud para mañana con muchas ganas, con mucha ilusión, y trataremos de hacer un buen partido para traernos los 3 puntos a casa. Última pregunta, Fox Sports. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Fer? Sergio Treviño para Fox Sports. De alguna manera, Fer, ¿les preocupa el estado de la cancha? Vimos una cancha muy suelta ahora contra el Inter de Miami y es algo, digo, yo sé que es para los dos, finalmente los dos juegan ahí, pero la cuestión de lesiones, la cuestión de que pueda pasar algo fuera del fútbol. No, creo que no es un tema que nos incumba a nosotros. Obviamente que intentaremos hacer nuestro juego. Ojalá que la cancha del día de mañana esté en lo mejor estado posible. Nosotros vamos a preocupar de ir a hacer nuestro trabajo, plantear nuestro partido. Obviamente que va a influir para los dos, como lo decís tú. Así que bueno, lo que nos incumbe a nosotros es hacer un buen partido y darle alegría a nuestra gente. Muchas gracias, señores. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.